Damasco. Ahora te digo porque tengo la... Acá tenemos Damasco. ¿Y esto qué es? Hola, ¿cómo le va? Buenas, mi nombre es Dana Moyano, soy militante de la UCT, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Bueno, hoy estamos nuevamente convocándonos acá en Casa de Gobierno, en nuestra provincia de Mendoza, reclamando nuevamente políticas públicas claras para los sectores campesinos, rurales. De por sí la provincia tiene como cierto desfasaje en términos de producción, y nada, era como también una de las muestras, era demostrarle nuevamente a nuestro gobernador de que la producción campesina sí es rentable, sí es lo más sano que nosotros podemos tener, sí podemos sostener todo lo que es la soberanía alimentaria, no solamente en lo hortícola, sino que también todo lo que es la producción caprina, bovina, equina. La provincia de Mendoza actualmente está atravesando una fuerte sequía, a la cual nos está golpeando muy fuerte, y no tenemos ni una línea política para que nos pueda ayudar, para que pueda abastecer el campo, para que podamos tener más acceso al agua, o cómo podemos trabajar y abordar toda la sequía que estamos atravesando. Creo que nuevamente el campo sale a la calle, salimos nuevamente. Encima, en un mes, en el mes de abril, que para nosotros como campesinos y campesinas es un mes histórico de lucha, de resistencia, recordando hace 26 años atrás la masacre que hubo en Dorado, en Brasil, donde mataron compañeros y compañeras en defensa de su territorio, campesinos que defendían sus campos. Se declara el 17 de abril Día Internacional de la Lucha Campesina, donde todas las organizaciones latinoamericanas salimos en ese día con actividades, acciones concretas. Desde la UCT, desde el Movimiento Nacional Campesinos Indígenas, hoy hemos hecho como un combo: reclamar y demostrar. El reclamar es todo lo que nosotros estamos necesitando en nuestros sectores del campo, y demostrar una lucha histórica que venimos haciendo, y demostrar los productos que nosotros hoy estamos repartiendo. Estamos hablando de 5.000 kilos de zapallos que se va a regalar antes de que se pierdan, porque los intermediarios terminan llevando un producto que a nosotros no nos pagan bien, pero el intermediario es el que gana y cotiza, y después el productor, el consumidor, termina pagando muchísimo por un producto que lo tenemos nosotros acá en la provincia. Entonces, en marco de la protesta, hoy estamos repartiendo zapallo, hay sandía, hay manzana. Bueno, nuevamente demostrando que el campo es la resistencia, el campo es la que defiende la soberanía alimentaria. Sí. Alicia, ¿qué es? ¿Qué quieres? Raimundo, sí. Acá hay un lugar para Claro, sí, me parece espectacular esta iniciativa, puesto que no llega acá ese tipo, y generalmente nosotros, que somos como animales de ciudad, solamente la verdulería, aquí, allá, supermercado. Esto me gusta porque también ayuda a la economía mendocina y también al productor.
me gusta mucho. Está lindo, están bastante económicos, o sea, mucho más de lo que se puede, mucho más que lo que no se puede llegar a dar, pero bueno, es importante poder tener una variante, hoy en día que estamos en una economía muy complicada, para poder también hacer frente a las cosas.